Trata, señores, tiro penal que va a ejecutar el Club Nacional de Fútbol. Toma carrera el árbitro y finalmente va a habilitar al color. ¡Remató! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Juan Ignacio Ramírez. La pelota que fue al palo zurdo de Nicolás Gentilio, a la derecha se tiró el arquero. Y cuando estamos llegando a los 8 minutos de esta primera parte, abren con el tricolor. Nacional 1, Racing 0. Juan Ignacio Ramírez quiere disipar las dudas del técnico con su inclusión en el 11. Y entró para hacer los goles. Lo pusieron de número 9. Hubo un penal y él dijo: la agarro yo, lo tiro yo. Soy yo el encargado de rematar el penal. Y lo hizo con suficiencia, con clase, con categoría. Nacional en 8 minutos empieza a superar todos los nervios que podían haber si demoraba el gol. Llegó temprano, desde el punto penal, Nacional ganó 1-0. Perdóname, Dani, porque mira qué pase le termina metiendo finalmente Zavala. ¡Gol! La noche del mercenario Juan Ignacio Ramírez. El pase que vino de Fagundes para la proyección de Zavala. Patinó el marcador y terminó quedando con campo libre Zavala para ejecutar el centro de la muerte entre los dos zagueros del equipo de Racing. Y prácticamente fue un toma y a cero para el Colo Ramírez, que con el arco prácticamente desguarnecido termina ampliando la ventaja para el equipo tricolor en 31 de esta primera parte. La noche del 11, Nacional 2, Racing 0. Segunda diana para Juan Ignacio Ramírez. Colorado el 11, dirían en los distintos casinos del país. Lo cierto es que esto nace en una jugada, en una creatividad, en una creación de Nacional, que nace en los pies del número 10, que nace en los pies de Franco Fagundes, que con su movilidad en este caso se volcó sobre el sector de la derecha del ataque tricolor, juntó el fútbol. Allí también pasó Pereiro, también pasó el futbolista número 22 de Nacional, vino el centro y apareció el 11, el colorado del 11. Sí, Juan Ignacio Ramírez para tocar la pelota para que fuera a dormir a las mallas. Nacional gana por 2 tantos en el Gran Parque Central. No la pasaba del todo bien el tricolor, pero saca más ventaja. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Se está revisando la jugada, la va bajando Diego Sosa y arranca Diego Sosa. Diego Sosa que viene para Juanse Rivero, primera, segunda, tercera. Qué buen movimiento de Juanse Rivero. Juanse que va con el centro, al medio, cruza el área. Rochet salió mal y quedó doble. ¡Y gol! ¡Gol! De Racing, Agustín Alariz, el centro. Sin mayores pretensiones del Juanse Rivero. No se hablaron, no se vieron, chocaron de frente. Rochet y el jugador Noguera terminaron ambos sentidos y con el arco libre. Permiso, muchas gracias, dijo Agustín Alanisi. Por lo tanto, en 28 de este segundo tiempo se pone en partido de chiripa la escuelita. Nacional 2, Racing 1. Agustín Alanisi aprovecha el regalo que le deja el fondo de Nacional. Y por las bandas estaban los problemas de Nacional, y por las bandas vino el problema grande de Nacional, que se termina consumando en el centro del área. ¿Por qué? Porque no se hablan, porque uno va por otro, porque intentan los dos sacarla, ninguno de los dos puede, y termina apareciendo Alanís para decir: opa, mirá, quedó acá, regalo precioso, ¿para qué? Para que yo la toque al gol. Sin quererlo, sin merecerlo, Racing pone el 2-1, se pone en partido y el final va a tener una tónica de algún tipo de nerviosismo que va a empezar a bajar de la tribuna. Nacional 2, Racing 1. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. La va peleando Lucas Morales, señores, con el jugador Juanse Rivero. Buen corte por parte del ex hombre de Cerro Largo, que le mete un precioso pase para Gigliotti. Nace el tercero, se viene Gigliotti de cara al arco, remató. ¡Oh, golazo! ¡Golazo! De Nacionales, Manuel Gigliotti. Una recuperación soberbia de Lucas Morales, que tuvo visión de campo para buscarlo a Gigliotti, que penetraba entre Mourinho.
definir el argentino con una elegante vaselina ante un gentilo que salió Garlo para que cuando cruzamos el umbral en el Gran Parque Central del minuto número ya en este momento pasando los 33 pasos otra vez Nacional 13 Racing 1 amplía la ventaja al equipo de Zielinski. Un pase notable, una jugada que nace en una duda. Soy sincero, me queda la duda si no hay falta de Morales en el arranque de la jugada, en el quite. Y ahí entonces, después, sí, el pase notable para la corrida de Gigliotti. Gigliotti con una calma, una tranquilidad espectacular para tocarla con una vaselina por arriba del arquero Gentiglio. Y cuando entraba en la zona de nervio Nacional, poner la calma, la tranquilidad, la paz que necesita Zielinski para seguir trabajando. Seguinos en las redes @futbolclubuy.